You're okay. A little engine trouble, huh? No está condiciones para hablar. This whole city has really fallen apart during the time we were away. It's the bottom of the ninth inning. Injuries are piling up and the team is falling apart. But on top of that, our own fans have left the ballpark and have gone home. ¡No qué feliz está! What's wrong? All of a sudden you look so serious. Can we still turn this game around? The answer all depends on you. It's nothing. I'm fine. Listen, Alicia. Voy a follarte esta noche. I'm not sure exactly why, but after fighting by your side, I feel like I can really rely on you. I want you to know you can count on me. No tengo, pero yo lo he dicho en plan más vulgar, lo he dicho formal. Well. If you don't want to talk, it's fine. Now, about what we do next. ¿No os imagináis que de repente, ¡fuf!, muerto? With the firepower we've got, we can't even fight the weaker demons. We need help, and I've still got some friends left here. We've got to go and rescue them as soon as possible. Alicia, we're the only ones left that can do it. Vale. Okay, I'll do my best. Es bastante monilla, tengo que decirlo. Pero aparte de las bromas tan tontas que estoy haciendo, el personaje es muy mono, ¿eh? O sea, me gusta mucho el personaje de Alicia, como de apariencia y de personalidad, pues no me disgusta tanto, porque es un personaje duro, no es chulo, no es en plan, ah, es que eres un hombre, no eres capaz de hacerlo. Pues eso no es de chulería, o sea, eso no es de ser duro, eso es de que eres chulo y no. Alicia no hace eso y a mí me gusta, me agrada como personaje. Me agrada mucho. ¡Ah! ¡Me vas a seguir! ¡Por fin el Chris falso me sigue! Por fin. Por aquí, ¿no? No. ¿Por dónde? Tiene otros pantalones. Ahora son rojos. Son más fuertes. Ya no son azules. ¿Otro avión por ahí o soy yo? No, tiene que ser el mismo. ¿Por dónde quiere? Ah, por ahí. Vale. Igual este es el último capítulo, ¿eh? No serán muchos, la verdad, entonces. Pues que tampoco pueden dar mucho de sí. Dejarle en paz. Dejarle en paz que te mato. Sí, ahora son rojos. Igual es que ahora son débiles. Está disparando por un lado, cabrón. Ah, me pica la nariz. Me ha picado la nariz. ¡Me pica la nariz! Oh. ¿Por aquí? Tal vez. No sé si es por aquí, ¿eh? Me da la sensación de que no, pero vamos por aquí, por acá. Es que no sé, ¿eh? Me da la sensación de que no, pero. Sí, es por aquí, es por aquí. ¡Hostia, un gordo! Ahí hay algo morado, vale. Tiene que haber cerebros por aquí. Muchos cerebros tiene que haber por aquí. El tornado, tío. ¿Dónde está? ¿Por qué no puedo invocar el tornado? El tornado no lo puedo invocar nunca, hombre, basta. Vale. Ahora sí, ahora puedo invocar el tornado. Pero no lo puedo invocar antes. Ahora sí. Joder, vaya hostia que le pega. Vaya hostia que les pega, de verdad. A lo gordo. No sé por dónde hay que ir. A ver, hay que ir. Tiene que ser por aquí, por, no, por ahí. Pues para haber estado años luchando. Vale.
Ah, que no hay que ir por aquí. Vale, ahí pared. Para haber estado luchando años contra los demonios, la verdad que la ciudad ha tardado en destruirse, ¿eh? ¿Por ahí? Creo que no, tío. ¿Por dónde hay que ir? Me falta un mapa. ¿Eso o me falta orientación? ¿Veis? Aquí sí, se ve claramente que aquí no me deja pasar. Desaparece por ahí, ¿no? Ahí está, mira el cerebro. Joder, que no lo veía. Como si supiera dónde está eso, ¿sabes? Es que me lo han enfocado como si supiera que tiene que ser. O sea, dónde está, ¿sabes? ¡Ja! Ni puta idea. ¿Ves? Ahora yo digo, yo es que siempre lo voy a decir, todo el rato lo voy a decir. Un botoncito donde me señale el... ¿Para dónde tengo que ir? Es que no lo sé, por aquí quizás. Estoy disparando a un aliado. Lo siento, tío, lo siento. Igual las balas de bruja no afectan a los humanos. Cuenta saber. A ver. Ahí está. ¿Te has librado? Por los pelos no. Lo siguiente. Te has librado tú. Por los pelos no. Lo siguiente. Tío, es que el tornado, ¿qué? ¿Por qué no lo puedo usar? Ahora sí, pero voy a usar el tornado. Pulsa un poco. Es que quiero usarlo, ¿vale? Ahora es cuando va. No habrá que usarlo. Por saco, por... Pero si quieres morir. ¡Chris! No, 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 no es Chris. Vale, tengo que aguantar hasta que... Tengo que aguantar hasta que el tornado desaparezca. Muy bien. ¡Trueno! Tendría que haber otra magia por aquí. Vale, tiene que haber uno verde en algún lado. Tiene que haber algún cerebro verde en algún lado. Menos mal que en las pantallas anteriores no había ningún cerebro. Y se pasaban medianamente, se pasaban rápido. No sé, como esto por aquí. Está por aquí, por narices. Por ahí abajo, ¿verdad? Vamos a bajar, ¿verdad? Quita del medio, que te voy a disparar sin querer, tío. Pasado, os quedáis ahí, por tonto. Porque aquí... ¿What? ¿Qué ha pasado? Yo no he hecho nada, Maxwell, you and the others go somewhere safe. From here on in, I'm going alone. What did you say? Que voy a ir sola. Magic doesn't work against this demon's shield. That's the reason why I need your help. Don't let up on your attack until you get through to him.
So you mean you need our help. ¡Claro! I got it. ¡Se ha puesto contento! Se le ha puesto durilla. Porque está contento. Muy bien. Pensaba que habíamos terminado la pantalla. Y digo, esta es la pantalla más corta que he jugado en este juego hasta ahora. Increíble. Pero cierto. Vale, ¿por dónde hay que ir, amiga mía? Amiga del alma. Por ahí no. Supongo que por arriba, ¿eh? Pero no tengo ni idea. Ahí está, el verde. Vale, el japonés, perfecto. Te voy a entender sí o sí. Ahora. ¡Ah, meteo! ¿Meteo? ¡Meteo! Mira, cómo se pone ahí. Todo sexy, cachondilla. ¡Qué gráfico! ¡No! ¡No! No me habían matado las pantallas antes. Es que veis, me mata cuando hay cerebros. Solo cuando hay cerebros me matan. Pongo, vamos. Sí, por aquí. Después, no sé por qué siguen apuntándoles en azul. Primero en azul y luego en rojo. Quieto, está ahí. Vale, a ver. Barrera azul, tiene que haber otro cerebro por ahí. No, otro franco no, tío. Otro franco no. No sé dónde está, otro franco no. Déjalo ahí. Vamos a pasar. Ahí está el cerebro, ahí está. Me da. Casi. Creo que estaba a punto de lanzarla y todo. ¿Qué? ¡No! ¿Por qué te has muerto? ¿Pero por qué? Pues si tenía toda la vida. Vente a tomar por culo. Estoy muriendo aquí más que en cualquier otra pantalla, no me lo creo. Vaya regeneración de mierda que tengo. Así lo digo, vaya regeneración de mierda. Pero así lo digo, vaya regeneración de mierda. Quita. Tú me habrás matado, seguro. Tú. A uno con un lanzacohetes, pero fijo. ¡Tornado! Corre. Lo ha matado. ¿Veis? Tenía que usar el tornado, tío. Es que a veces pienso que el tornado no sirve, otras veces sí, luego no. Es que a mí me da la sensación de que muchas de las veces no sirve las magias. Y otras. Genial. Vamos, mata. Quieto. ¿Pero quieres morirte, tío? ¡Me cago en tu madre!
¿No puedo usar meteo o qué? Ahora sí. ¡Meteo! ¡Meteo! La pena es que no puedo usar bolas de fuego. Mira, mira, mira el, mira, mira, mira el cerebro. Detrás mío, el cabrón. He visto majo. Ha cogido la cabeza de gol. No sé cómo saber. No sé cómo saber dónde van a caer, eh. No, 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 que tú te mueres y ya está, toma por saco, eh. Y he visto por dónde aquí. A ver si está a punto de llegar ya donde el jefe. Y matamos al jefe. ¡Morirte! Vale. Vale, tanque, tanque, tanque. Tanque, no tanque, tanque. Tornado, venga. Uno menos. El otro no lo puedo destruir porque no recargo, magia. ¡Oh! Los dos a la vez. Qué bueno. Qué bueno, Tete. Qué bueno. Pensaba que no iba a matar a los dos a la vez. Hay uno atrás, ¿no? Aquí, aquí, aquí. Sabía yo. Bueno. Déjame usar el rayo. ¡A tomar! ¡Bad gun! ¿No lo ha matado? ¡Que no lo ha matado, tú! ¡Que este es invencible! O ha muerto de pie. No, no lo ha matado. Ya, ya está muerto, ya está muerto. Está sangrando. Está muerto. Cuidado que no me caiga encima porque la cagamos. ¡No me toques los huevos! ¡No me toques los huevos! ¡Ni se ha pegado a mí! ¡Ni se ha pegado a mí! ¡Y me ha matado! ¡Tornado! No los mata, qué bien. No, no, no. No, no ha matado ni un tanque, tío. Ni un tanque ha matado. Cúbrete. Bueno, no, mira, no puedes girar la cabeza, qué bien. Sí que puedo girar la cabeza. Ya está, venga. Me da miedo hacer. Coño, ¿qué haces con la cámara? Mierda, mierda, mierda. ¡Cállate ya, tío! ¿Para dónde? Por aquí. No quiero matar más. Es que tardo mucho en matar tanques, tío. Paso de matar a los tanques ya.
Lo digo verdad, paso de matar ya tanque. Uf. Uf. ¿Y ese? ¡Ha evolucionado! ¡Ah, rojo! So we meet again. Yo, chaval. Wait, as long as its shields are up, your attacks can't reach it. Without the help of the humans, we have no chance of winning. ¿A que se suicida alguno? ¡Toma ya! Me salvó el Chris Paso. Having fun without me, Alicia? Ah, al estirarme. Ay, voy a tirar un malo aquí al estirarme. Qué hostia. Vamos a matarla ya. Oh, mierda. Los va a poseer. ¡No! ¡Me los tira a mí! ¡Qué cabrón! ¿Y qué hago? ¿Vale? ¡Ahora, ahora! Relámpago, relámpago, la mierda, relámpago. ¡Te vas a cagar! ¿La ha dado, no? Va a hacer algo. Hostia. ¡Ya está, por fin! ¡Ya no, 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 por fin! ¡Ya no
Vamos. ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Te remato, niño? Yo voy a decir un daño, pero... Vamos a ver, 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 vamos a ver. A ver, a sacar el piso ahí. No sé si tiene que haber rayo o... ¡Eh! ¡Eh! Trueno, venga, toma por culo ya. ¡Adiós! Muérete ya, ¿eh? ¡Sí! ¡No me jodas, que sigue vivo! ¡Aleluya! ¡Por fin! No sé de dónde se saca del culo las balas. A que pisa el ojo. So, are you satisfied? La gran guerra llega a su fin. La bella bruja da muerte al demonio y da esperanza a la human. No a la humanidad, a la human. Una vez, ¿eh? Estás disponible en selección de fase si inicias una nueva partida mediante... Vale. O sea, que puedo iniciar fase ya. Presentación final y ya está. De las orejas ya. Man, I hope that thing really is finished for good. You and me did pretty well, huh? But a lot of people have died. And the city is nothing but a pile of rubble. It's pretty hard to think of it as a victory. Most of the rest of the world is still living lives of pure misery. This planet, it's facing a dark, dangerous time. Parte de la humanidad, sí. But you, Alicia, you're like a bright light shining in that darkness. Y ahora hay que repoblar. With you around, we may just be able to drive out those demons and bring back peace to this crazy world. You gave us back our sense of hope for the future. And for that, I really have to thank you. And another thing. I want you to always remember that you've got a friend right here in me. Y algo más. Well, time to move on to the next battlefield. We have to clean up the demons that are still wandering around.
If you know where you're going, we can drop you on our way. Alicia, do not ride on that flying machine. You know, flying just doesn't agree with me. I think I'll pass. I hear you. Well then, I guess this is the part where we say goodbye. Oh, y pensé que iba a ser un beso, Stay well now. I don't think of you as a witch anymore. No. I think of you as a beautiful woman, and I'll never forget you. Eso lo pensaba desde el principio, cacho cochino. Is that a smile I see on your face? You're wrong. I never smile. Sorry. I saw you smile just now. It makes you look a lot cuter, you know. Are you? Está ligando desde el primer momento. Once a witch, always a witch. See ya. Menudo dicho, es verdad. ¿Qué demonios es ese punto blanco que hay ahí? Sí. Vale, a ver, rápido. Hay mucho que decir. El juego, en cierta medida es una puta mierda. Tengo un personaje que principal que me gusta bastante. Chica dura. Esto es una chica dura. Intenta ser dura, intenta tener protagonismo bien. Quizás no tenga una personalidad bien marcada, pero al menos es dura. No como otras que para ser dura tienen que parecer, como yo digo, feministas. Muchos de los casos, no, esta no lo ha sido. Incluso llega chascarrillos con el personaje secundario, con el Chris falso. No tiene personajes secundarios nada. Los demonios pues son las pantallas son muy amplias. Habría preferido que fuesen más reducidas, y no me refiero a amplias de que tengas que ir de aquí a aquí, no, me refiero más estrechas, en el sentido de que no tengan que ser tan abiertas. Que es un juego de shooter, por Dios. Y encima es que está vacío. Y ya no sé, de los dos únicos jefes, si les hacía daño. Es que no sé si les hacía daño. No sé, ese es el problema. El juego, bueno, no es lo mejor del mundo. No. Podría haber sido mejor para la época que salió, mucho mejor. Epa, ¿se ha petado? No, tiene que haber sido... Oh, vale, ya sé por qué salta esto, ¿eh? Menos en los créditos que por ahí que está sucediendo. Es algo. Cállate ya. Pero bueno, aún así, ha sido interesante jugar a este juego. Me esperaba algo mejor, lo digo en serio. Me esperaba algo. Descenso de las filas de demonios. No hay signos de recuperación. Mucho mejor me esperaba este juego. Mucho mejor. No sé. El trailer lo pintaba mucho mejor, la verdad. Y ha sido en cierta medida una decepción. Porque es que no sé. Una barra de vida también. Y un minimapa. Mira, le pones una barra de vida a los jefes. Un minimapa al lado. Y ya sería la rostra. Sería la rehostia. Con eso ya, vamos. Mejoras el juego en muchos sentidos. En muchos sentidos mejoras el juego. Pero bueno. Anticuerpo para el virus descubierto. El periodo de la vacuna se realiza. Eso es por lo que se transforma. Digo, es que hay que enterarme la base. El suministro de alimentos se espera lentamente. Se prevén excedentes en 6 meses. Todos los que
provisional establece promesas sobre... Ah, establecido, perdón. Establece. Malia. Hay un punto ahí blanco que sube y baja constantemente. No sé por qué es. Mira, ya no hay más, ya no hay más periódicos. Eso quiere decir que se acaba el juego. Alguna escena para dar a entender de que seguramente puede haber segunda parte y no se hizo porque no vendería una mierda este juego. Dudo mucho que este juego haya vendido algo. Dudo mucho. Tal y como es, yo no lo recomiendo a nadie jugar a ninguno. Jugar, comprarlo. Como mucho, probarlo. Que me lo deje. O vale, tienes un rato libre. Si sí, yo me lo he pasado en dos días. En dos días me lo he pasado. Un dos días. Haciendo un capítulo. O sea, haciendo un capítulo por capítulo de juego. Lo que pasa es que me despedía. Pedirme un poquito. No sé. A ver. Y así mis. Cavia. Menú estudio. La bruja legendaria de cuento. Alicia Butterworth. Ah, no, más créditos no, más créditos no, te aguantas. Vale, y claro, es que encima esta es la versión. Esta es la versión esta de Steam, así que. Y hasta luego.